Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. ¡Ay, Dios mío, cómo ha pillado! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos, como veis, en mapa de consulado. Ahora os vais a hartar a ver consulado, consulado y más consulado. Porque vétela, una vez que sale un mapa en un día, no deja de aparecer, madre mía. En fin, me estaba riendo porque le he roto un mute a Twitch, ¿vale? Le he roto un inhibidor. Y luego ha puesto otro exactamente en el mismo sitio. Y cuando he ido a romperlo, ¿vale? En la fase de preparación y tal, pues me lo he visto ahí el tío esperando. Me digo, me cago en los y me ha roto, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vale, no está abierto aquello, eso parece. Aunque podría estarlo. Un segundito. Vale, ha abierto ya eso ahí para hacer un poco de presión. No tenemos Thatcher, pero sí que tenemos. No está, no me rompas, por favor. Vale. Compañero, no te puedes darle. Adelante, let's go. Go, Thermético, go, go. Es clear. Vale. Termite. ¿Qué le pasa? Termite. No me digas que se va a caer. Thermético, go, es clear. Vale, hace una parida un algo extraño. Perfecto. Ay, no le he dado, que es falso. Vale, pues ya sé que sí. Tenemos esto para... Se ha ido para allá, vamos a echarle... Nice, ese era Captain, ¿vale? Vamos a esperar a que venga por aquí el tío. Que viene, que viene, que viene. Vale. Let's go. Vale, no hay munición, pero sí que hay información. Y es lo que nos hace falta realmente. La trampa de Capcan. El piano está limpio. Trampilla abierta. Nice. Luego hay que cubrir yo, hay que cubrir yo en hielo. La acabo de ver, lo que he escuchado. No, porque has muerto ahí, termite. Silencio máximo. Tío, el sonido está como en la puta mierda. O sea, lo escucho literalmente detrás de la furgoneta. Y estaban amarillas. What the fuck. No tiene sentido, verdad. No debéis escuchar vosotros el SEDA. O sea, la... Al... O sea, literal que lo he escuchado detrás mía. En la zona de furgoneta. No sé, qué fail más estúpido, más guay, ¿no? Eso, venga, encima activad. Que te había pegado en toda la cara, ¿quién era? Este, el Lulu Howard este. Te vas a enterar. Me cago en mi estirpe. Te vas a enterar, hombre. Qué random, ya. What? La tengo bien puesto los cascos y todo. No, no entiendo. No, no. Está en bit. Vale, que Amaru se lleve el Sedax. La verdad es que no es una buena señal. No, no voy a engañaros, la verdad. Significa que se va a meter con el Sedax al punto y va a morir la primera. Tiene toda la pinta, la verdad. Así que intentaremos salir donde salga ella. Intentaremos perseguirla lo más rápido posible. Porque tengo la certeza de que se va a meter por visa a tope. O sea, literal. Esperemos tener algo de suerte. Y que, bueno, y que si es posible, pues. Pues que no haya nadie dentro. Porque él va a entrar por estas ventanas de aquí, ¿vale? Por las ventanas de oficina, ¿vale? Por aquí. Oficina. Y esperemos que no haya nadie dentro. Van a estar arriba, se supone. Pues eso parece. Vale, corre, mejor que una Valkyria. Corre, corre, escóndete. Vale. Valkyria. Vale, pues vamos a salir. Vamos a ver dónde sale la Maru, ¿vale? Sí, vale, tiene toda la pinta de que va a hacer eso. Sale por aquí, ventanas y a tope. Estoy grabando, ¿verdad? A ver si se me va a pasar a grabar. Nada, porque he ido a comer y tal. Voy a ver si se me ha olvidado desmutear algo. Yo qué sé, ¿sabes? ¿La luz encendida? Sí, la luz encendida. Estupendo, bro.
Ahí vemos. Ah, bueno, mira, va arriba. Vale, vale, perfecto. ¡Qué buena, compañero! No entiendo la suerte de la gente, pero bueno. Pero te invito a tope, tú. Vale, qué buena. Ah, pero voy contigo. Acabo de dar un pavo. Sí, coño, acabo de dar un pavo, una amarilla. Está dentro. Vale. Toma amarillas. Creo, ¿eh? Ah, pues no, qué buena, hostias. Muy bien, buen ataque. ¿Dónde estaba el último? Porque, ¿sabéis por qué pensaba que estaba en amarilla el tío este? Ah, pues no. Porque desde amarillas, bueno, cuando me he disparado contra la Valquiria, ¿vale? Que estaba en la posición, bueno, acabo de salir de baños, etc. Me han llegado unos tiros, ¿vale? Pero cuando la Valquiria se ha agachado de detrás suya, encima suya, ¿vale? Me han venido otros tiros, entonces he pensado que era... Que eran los tiros que venían de allí, de alguien de amarillas, pero no, simplemente igual ha sido un efecto erróneo de que ha hecho ahí la cámara o algo, no lo sé. De hecho, yo he visto como unas trazadoras que vienen de encima suya, ¿vale? De encima suya hacia mí. No lo sé, la verdad, es un poco extraño. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Me acomodo bien en la silla, vamos bastante bien. 4-0-1, vamos 1-1 en el marcador. Aquí sacar ronda sin ataque es bastante importante. Bueno, aquí en todos lados. La verdad es que una ronda en el ataque es muy buena sacarla. Vale, a ver. Aunque sí que es cierto que es fácil atacar teniendo una buena estrategia, ¿vale? Por ejemplo, la que más me gusta hacer es jugando con Pablo, ¿vale? Me cojo, por ejemplo, a cualquier personaje que tenga... Yo, ¿vale? Que tenga Claymore, pongo una Claymore en amarillas. Pablo se pone allí con Grislock, ¿vale? Rapeleando. Me pongo yo a dronear en el momento que le diga, vale, está limpio o tenemos un tío en tal sitio. Vale, él tira humos a... Tira humos a la entrada, digamos, al conector. Tira humos a la puerta doble. Me pongo yo en rappel invertido y voy limpiando a la gente mientras él va plantando. Créeme que funciona bastante bien, ¿eh? Porque es un sitio bastante... Fuck, aquí no puedo entrar. Sitio bastante típico, pero que no se espera tanto que la gente entre por ahí, sino que entre más bien por otro lado. Corre, bro, corre. Me va a pillar. No, ¿por qué? Bueno, me ha pasado por abusón. Que le he pegado ahí un tirito ahí todo fresco. Vale, bueno, vamos a pasar. No me fío. Vale, no veis nadie por allí. Susto, mala. ¿Escucháis el sonido? Se escuchaba algo a mi derecha. Yo no sé si estoy loco o es que suenan cosas extrañas, tío, bro. Vale, Termite va nuevamente por visados. Por oficina, perdón. Ahora sí, por visados. Termite es un tío loco, Ya, esa, ya me lo imaginaba yo. Camaro estaba todo loca, tú. Oh, no sé dónde la han pegado. Vale, mucho cuidado, que es cabera. Cargamos antes de volver a abrir eso. Tiene que estar para allí, ¿vale? La derecha. Nice. Muy bien, compañero. Uff, Cabrera, la verdad es que te pone aquí en plan los huevillos. En plan de, te los sube bien arriba, tú. Porque como no sabes dónde puede venirte, porque no hace un mal ruido, o sea, me encanta. O sea, el personaje de Cabrera creo que es actualmente el mejor del juego. ¿Vale? No solo a nivel de jugabilidad, que a ver, está muy chulo, es muy divertido jugar con él, sino también a nivel de miedo. Creo que no hay un personaje que dé más miedo que en este caso que Cabrera.
Y es así. La verdad, me parece una locura. El miedo que puede infundir un solo personaje simplemente por estar en la partida. Que igual no hace nada, ¿no? Pero es que simplemente por saber que está ahí, te puedes jugar de toda la ronda. Vale, más coger en este caso... Perdón, me había cogido un Twitch porque Thatcher... Bueno, pues... No sé. Prefiero un Twitch, la verdad. Una Twitch antes que Thatcher porque tiene más... Para mí, más función, ¿vale? Pero al menos para mí. Que no significa que lo sea. Pero no sé. El arma de Twitch me gusta mucho más. Pese que, por ejemplo, el arma de Thatcher... Ambas se van muy poco. O sea, tiene muy poquito recoil. No, pero bueno. ¡Arrompido! Vale, cuidadito. Vale, una rota. Esto lo hago para que se escuche mejor fuera, ¿vale? Joder, yo no entiendo cómo estas balas no atraviesan eso, pero bueno. Hay cosas absurdas y luego eso ahí... Salta, salta. Perfecto. Vale, vamos a poner otro refuerzo para allí. Vamos a reforzar nosotros, si acaso, uno en baño. Necesitaríamos... Abrir rotación. Vale, rotación. Aquí podrían hacerla, pero... ¿Veis, guys? Open rotation. Lesion tiene que ser. O Lesion o Cabera. Y Cabera ha salido. Se va a poner amarillo. Lesion, please. Open rotation. Solo grenade here. Grenade, grenade. No, no, no. Don't close, don't close. Open, yeah. Yeah, yeah, yeah. Open. Thank you. En verdad creo que da un poquito igual. O no estoy del todo seguro de por qué abrir uno u otro. Vale, no, no sé si están droneando ya. Corre, bro. No estoy seguro dónde poner esto. Voy a poner esto aquí por ponerlo en algún sitio. No, no están droneando. O sea, repeleando, perdón. No sé si antes he dicho también repeleando, pero no. Vale, en el conveniente de abrir, o sea, de cerrar aquí en vez de abrirlo. Vale, es que esta ventana ya no la ves, la ventana de conector. Hostias. ¡Uf! Pues ok. Just wait. Frost, wait. No sé dónde puede estar, eh. Pues sí que estaba reventado ese, ¿no? Para haber muerto. Claro, ese tenía 10 de vida. Es lo que quita la trampa. ¡Qué buena, tú! ¿Cómo venía? ¡Toma! La verdad es que te digo la verdad. La verdad que te digo la verdad. Que te no te miento. Porque te digo la verdad. Ahora, en serio. Las tres bajitas han sido muy bonitas. O sea, es una jugada muy buena, tío. Me ha gustado. Me ha gustado la jugada. Ha sido bonita. Al menos se ha visto bonita, ¿sabes? Mis 10, compañero, mis 10. Vale, voy a irme con un bandit. O me quedo. Vale, vamos con bandit, ya que lo he cogido. Me ha gustado, porque primero me he cargado el de amarilla, que era el Seiku con ese arma silenciada. Luego he ido muy rápidamente a por el que estaba viniendo por banderas, ¿vale? O escritorio largo, long desk, ¿vale? Como queréis llamarlo, que era esa Twitch. Y luego, como se ve que me estaba disparando, porque me había disparado, lo que he hecho ha sido hacerle un prefire, tac, 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 al mismo sitio, ¿vale? Al mismo, o sea, mientras me iba poniendo yo a cubierto, iba disparando al mismo sitio, a la altura de la cabeza. ¿Qué ha pasado? Que ya me ha piqueado y... en toda la chola. Joder, me está gustando esta partida, me mola mucho, tú. Let's go. Voy a cerrar arriba, la verdad que sí. Mientras que yo me cierro en abajo. Vale, sí, van los tres, perfecto. Vale, pues lo de momento bastante bien. Hemos empezado perdiendo en ese 0-1, en ese pequeño error de sonido. Que a ver, yo creo que es un error de sonido, o al menos yo lo recuerdo así, ¿vale? Igual ahora me pongo a haberle dicho, no, tío, lo estaba escuchando realmente allí. Pero no, yo lo estaba escuchando. Bueno, es que estoy sordo, que puede ser. Ahí no vas a poder ponerlo. Ah, pues sí. Vale, alambre aquí, perfecto. ¿Cuántos hay de esto aquí? Me queda un refuerzo más, el cual no creo que ponga en ningún lado. Esto para mí.
Esto rotito. Está roto. ¿Cómo puede ser que esa radio esté sonando si está rota? Vamos a hacer una cosa, voy a ponerlo. Vale, cúbreme amarillas, compañero. ¡Ay, entregasado, entregasado! ¡Oh! Bueno, mira, por lo menos. ¡Epa! Nice, no worry, nice. Se ha cargado el tío, tú. ¿No se mete, compañero? Claro, está detrás del escudo. No me entera, madre mía. Vale, bueno. Pues no, pensaba que iba a saltar. Pues nada, chavales, muy buena partida. Agradecería desde ya un buen like, una buena suscripción si aún no estás suscrito. Y si estás suscrito, pues oye, a ver qué pasa con las cuentas secundarias, compañero. Que todo el mundo tiene, menos en mi canal, no entiendo. ¿Dónde estáis? Mira, vamos a ir a ver esto. Está sonando rota. No lo entiendo. Sigue sonando raro, ¿no? Pues nada, va para arriba, ahí de arriba. Es with me, un yellow. Tiene trampa detrás, me parece. Es un yellow frost, yellow, yellow. Lo dicho, un buen like, se agradece. Y nos vemos al siguiente videito. Al final, bastante bien. Una ronda bastante guay por parte de los aliados. Han hecho una buena partida. En fin, un placer. Nos vemos al siguiente vídeo. Adiós. Nice.